este segundo capítulo del Reencuentro Rayado, ahora tengo a otros personajes de esa misma etapa donde logramos muchos campeonatos y que también nos acompañaron el capítulo pasado, pero estuvieron detrás de cámaras y estuvieron por ahí tirando varias bombitas y todo. Vamos a ver si ahora las sueltan. No. Vamos a empezar con mi amigo. Voy a presentar a todos, Darwin Chávez. Le tenemos ya a Darwin, el barecito acá, se va a llamar el bar, que vamos a poner acá, se va a llamar Darwin Chávez, después les platico por qué. Del Chévez. Osorio. Saludos. Tenemos banda. A Severo Messi. Saludos. Severo Messi banda. Y Miguel Morales. Saludos, buenas noches. Miguel Morales. En este caso, es la segunda, el segundo capítulo del Recuento Rayado, y vamos a hablar de varios temas, pero vamos a seguir con un poquito de lo mismo, porque no estaban ellos, de preguntarles a cada uno qué es lo que está haciendo, qué es lo que busca hacer, más allá de que hay cosas que puedes decir, otras que no quieres, otras que sí, pero hablando más del tema profesional, lo que haces en tu vida y lo que te ha costado a lo mejor o que te pudo costar el proceso de lo que viene después de la vida del fútbol, ¿no? A la vida real, volver a la vida real. En este caso, pues Miguel Morales, bienvenido. Gracias, buenas noches y bueno, qué bueno que coincidimos de nuevo. Pues bueno, ahorita yo no estoy nada del fútbol. Es decir, te levanto alcohólico. Soy alcohólico, soy alcohólico. No, me levanto más temprano, de hecho. No, Miguel, siempre fuiste un tipo que estructurado, muy disciplinado, hasta eso, o sea, hablando de fuera de la cancha también, ¿no? Tenías ahí como, o sea, se sentía que tenías ese sueño que después del fútbol podrías emprender algo tú solo, no sé. Sí, quizá, bueno, pues tuve el apoyo ahí de mi familia, de la gente que me podía guiar un poco, y ahorita, pues bueno, no estoy dedicado a algo del fútbol. Tengo un negocio el cual doy pues mantenimiento a empresas aquí en Puedes la hacer publicidad. No. Tira el comercio. Dale, aprovecha. Y eso es lo que ahorita me dedico y no estoy cerrado. Le platicaba anteriormente a mis compañeros que no estoy cerrado, sí me gustaría, pero yo creo que en unos años a poner alguna escuela, estar en alguna institución. ¿Hiciste el curso de Sí, lo hicimos, de hecho, sí. Después de que terminaste felicidades, tú. Sí, ya lo tenemos, preparados, pero bueno, esperando el momento ideal para poder ayudar a una formación. ¿Y no vas a decir que Osorio es tu competencia? Somos amigos del trabajo. Severo Messi. Severo Messi. Le puedo adelantar que pues estuvo dentro de la industria del fútbol junto conmigo. Yo fui de los que te invité para ser un candidato para ser auxiliar técnico ahí cuando yo traía Rayados Expansión. Por la buena relación que llevamos, la verdad es un gusto estar con ustedes y todo lo que vivimos detrás de cámaras, estamos platicando realmente el grupo que hicimos y lo bien que nos llevábamos y creo que era la fortaleza del equipo, el conjunto. Pero bueno, y ahora, aparte de que te levantes y te desocupas. Me levanto y me desocupo. No, la verdad sigo con la inquietud de dirigir, es algo que me llama la atención, sigo buscando la manera de aprender, aunque no esté ejerciendo. Te digo, te agradezco porque sé que también gracias a ti pude acercarme un poco a lo que pretendía. No se pudo lograr en el momento, pero seguimos buscando esa oportunidad, ¿no? ¿Te quedaste un rato más? Sí, después de que a mí me quedé como un... Se pillaron y se quedó un rato más. Estabas con Nico, que sí. Llegó Nico Sánchez, sí. Un año y poquito más me quedé. Y se tomaron algunas decisiones donde no tuve la posibilidad, pero bueno, digo, era parte de, ¿no? Claro. Era parte de decidir y yo pensé que te ibas a quedar como en técnico, como ya de tercera o segunda, pues, todo eso, pero... ¿Te plantearon algo, ¿no? ¿Algo un poco o no hubo un...? Me plantearon seguir de auxiliar, me lo plantearon, pero te digo, yo tenía la inquietud o tengo la inquietud de querer dirigir para saber... Ser técnico allá. Sí, pero, exacto, sí, para saber hasta dónde puedes y hasta dónde no, pero darse uno cuenta solo, ¿no? No que te digan, ¿sabes qué? Tú estás hasta aquí o tú puedes hasta aquí, hasta esta categoría. Yo creo que eso fue un tema más de gestión dentro de la estructura del club, porque ya tenían a ciertos entrenadores y luego es la nueva estructura de que ya no hay Rayados Expansión y viene la Sub-23. Sí, sí. Entonces se llenaron por un momento entrenadores y yo creo que tú tienes un peso específico. A mí que me tocó ser auxiliar mucho tiempo y después que quise agarrar el proyecto de entrenador,
le pedí el permiso al Vasco Aguirre, porque yo estaba con el Vasco Aguirre, que le aprendí muchísimo. Y cuando agarré el proyecto de entrenador, me di cuenta que es lo que quería hacer, ¿no? Más allá de que trabajé en algunas otras áreas dentro del club, pero realmente es la pasión y lo que uno busca, el dirigir un equipo y poder tomar decisiones. Más allá de que auxiliar, yo creo que te enriquece muchísimo el estar al día a día y aprendes más de auxiliar sí. que estando ya de entrenador, porque el auxiliar al final es el que prácticamente hace más. El entrenador al final es la cabeza sí. que analiza y toma decisiones, ¿no? Y busca sí. cómo gestionar mejor al grupo con esas decisiones. Pero el auxiliar está talachando mucho más que el primer entrenador, ¿no? Por eso es tu equipo de trabajo y ya después el que toma las decisiones es el entrenador. Pero la verdad trabajé contigo y para mí estás capacitado para haberte quedado. Ya son decisiones que cada quien. Y al final, pues lo que dices, ¿no? Que aprendes el día a día es el mejor examen, es la mejor capacitación, más allá de que los cursos y los másteres y todo son buenos. Te ayuda, sí. pero bueno. Pues Severo Messi, entonces está ahí, está libre por si quieren contratarlo. Estamos libres todos. Estamos libres todos. Paga padre. Paga padre. Osorio. ¿Vale? ¿Vale, Osorio? No, dale. Todo bien. Contento, feliz de esta nueva etapa de mi vida. Es verdad que cambia todo después de que te retiras del fútbol. Ya no hay más patrocinadores, menos no hay ingresos de lo que nos pagaban. Pero la vida te va adaptando de una cierta forma que dices, bueno. Vas creciendo en otras áreas de oportunidad. Bendito yo que estoy trabajando para TNT, estoy contento. Hablamos de la Champions League, claro. Cada vez que hay partidos viajo a la Ciudad de México y bien contento, feliz, o sea, digo, aparte de feo, pero taquillero, digamos. Digamos. Tienes verbo. ¿Tienes verbo? Somos buenas personas. No, pero estoy bien contento, en verdad. De verdad que, y agradecido contigo, obviamente, con muchos también, de estar acá. Y aparte hablar de fútbol, hablar de rayados, hablar de todas las anécdotas que tenemos, que hemos hecho en nuestras vidas. Y aparte, pues aquí está prácticamente el torito que hacíamos. Ahorita platicamos atrás de cámaras. Sí. Era increíble. No me quiero acordar de ese torito. Si supieran sí. lo que hacíamos. Hay imágenes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Para la eternidad quedaron grabadas. Nada más salía hasta aquí la mano. Oye, los jugadores la metían hasta aquí. Siempre me preguntan, oye, pero ¿y esa imagen? Le digo, sí, lo que pasa es que cuando no corres en el torito... Es castigo. O corres. Sí, sí. Ya calentábamos en el torito. No, ya calentábamos. Estaba más intenso que el que le tocaba que el trabajo. No mames. Ese era nuestro calentamiento. No, no mames, no. Sí. Era increíble. Había de todo, güey. Había desde chichis, te las dejaban hechas pedazos, pellizcos, sí. calzón chino, güey. Pecho. No, pero lo que más afectaba era que aparecían las manos de las llenas, güey, que venían detrás, güey. Las llenas, hay que decir los nombres. Y al último yo ya no me metía. Para que sepa la gente, yo al último ya no me metía. Estábamos el Chupete a veces y yo afuera y que yo, no, ¿qué pedo, Chupete? Y yo, no. Chupete, no, cachai, huevón. Yo no aguanto ya los pellizcos, me pican el culo, me hacen todo. Y yo, no, está bien, Chupete, ¿y tú? Y seguía. No, yo estoy a punto de agarrar putazos a alguien, me voy a pelear. Le dije, yo no quiero, güey. Era una locura, güey. Pero son de las anécdotas y de lo que era como grupo el equipo. No, por eso quedamos muchas veces bendito Dios campeones, porque sí. era el grupo, la unión, y todos nos decíamos, ¿cuántas veces me enojé contigo? ¿Cuántas veces con Severo, con Miguel? Era mucha exigencia entre nosotros sí, también, había con mucha Darby, competencia. O sea, toda la gente debe entender eso, que lo que nos tocó nosotros vivir era porque veías al gordo corriendo y metiendo y se peleaba conmigo y éramos compañeros de habitación. Sí, el güey agarraba, se ponía de un lado y, concha tu madre, pues bueno, no quiero a nadie de visita aquí. Era bien orgulloso el pelón. Me da pero, buena. ¿Sabes pero, qué pero, pasa? Pero en la cancha no, salía. Y al otro día dice, ganaba, güey. Perdóname. Sí, no, gordo, sí. No pasa es nada. Queremos quedar campeones. Yo tengo 30, cuando llegué acá llegué, tenía 30 años. Y dije, gordo, me quedan 4 años jugando a buen nivel, creo yo. Y después, nomás, no. Quiero retirarme dignamente. Y la verdad, contento por el grupo que nos tocó. Sí, y Darwin, que está aquí con nosotros, que también tocó llegar y pues ya estaba prácticamente el grupo sí. también armado, ¿no? Muchos, a lo mejor, personajes que tenían, ahora sí que... Sí, personajes. Wey, ¿y qué personajes? Sí, ¿qué personajes? Sí. Y con prácticamente ya hasta los canteranos eran seleccionados, ya todos... Llegaste a un grupo sí, bravo, grupo, ¿no? Pero te adaptaste súper sí. bien. Súper rápido también. Sí. Eras bueno, o sea, en las dos partes. En las dos partes. Me parece que era... Dentro y fuera. No. Llegaste al grupo y dijo, no... Un equipazo, la verdad. No, buen equipo. O sea, verlos así de ustedes, decía, cuando venía a Monterrey. ¿Campeón olímpico? Sí, venías de campeón olímpico. No, todavía no, aquí. Estando aquí, sí. Fue Mier también. Sí, pero cuando vengo de Atlas y verlos a ustedes y jugar con ustedes, decía, güey, no mames, o sea...
está cabrón. O sea, sí ve la diferencia entre claro, el, o sea, sí, y decía, sí, cabrón, sí, yo lo veía y ídolo. Y luego vengo y juego. Este güey es el que yo creo de las mejores historias de los que estábamos. Es más, yo decía, a ver si juego, o sea, con la calidad de todos los jugadores. ¿Y quién estaba? O sea, ¿de mi posición? Estaba William. Era William. Me tocó una temporada William. Sí, lo competencia fue, pura. Después, sí. Sí. Fue Chapas, ¿no? Sí, después William también, que era. Pero yo decía. Qué buen jugador, güey. Disciplinado, güey. No, la pasta que se metieron, ¿no te acuerdas? Vamos unos ojos más. Está lindo. Y luego, si no estaba William, era Ayoví, decía, güey, oh, ¿cómo voy a jugar? No, pero gracias a Dios me fue bien y, si no, y desde que llegué. O sea, no querían que jugaran, güey. Osorio por izquierda. Osorio por izquierda. Es verdad. Puesto, sí, muy bien. Sí, la verdad que pues le eché ganas y dije, pues, decidí venir aquí y es para jugar y todo. Y gracias a Dios me fue bien. Sí. Y desde que llegué, realmente desde que llegué, empecé a ser titular y siempre jugué. No, pero siempre también jugué. Volabas, güey, en esas fechas. Este güey volaba, te defendía, te atacaba, te tiraba. Y sabes que voy a hacer un paréntesis. Cuando yo llegué aquí a Rayados, vi a jugar a este cabrón. Y si no te acuerdas que te dije, si hubieras sabido, yo no vengo, güey. Era muy bueno ese cabrón. Era muy bueno. Y dije, sí, yo venía de central, güey. A mí me dice Miguel. Yo cuando veía las interescuadras salidas decía, ya se le cerró, ya se la van a quitar ahí. Y no, salía. No, no, siempre salía con el balón. No, siempre salía jugando. Había truco. Yo decía, ¿cómo le hizo, güey? ¿Cómo le hizo? Y eso que le dolió la cabeza. La migraña. Imagínate. La Volpe te hizo. Desde ahí arrancó. Te quitó pelo. La Volpe. Todo el pelo. Te dio la migraña y no sé qué más, güey. Algo más. Pero en todos lados me dio. Oye, pero sí, lo que dice Darwin es cierto. Ya está el equipo. Ya estaba armado. Jugadores bien. Armado, llegaste, con buenos jugadores. Todos. Vivimos tus campeonatos. Entonces tú llegaste en 2011. Los de CONCACAF Champions. Los tres. Fui a los tres mundiales de clubes. La final perdida contra Santos también. Qué buena final esa, ¿eh? Muy buena. Muy buena. La de Santos, aunque la perdimos. La de CONCACAF. Aunque la perdimos, la final de Santos. No, no, la de Liga. Es que jugamos la de Liga. La de Liga fue la que perdimos. Sí, sí, sí. Pero la verdad. Fue un bien. Miércoles, el sábado estás jugando final. La perdimos, obviamente, a nadie le quiere gustar perderla, pero... La perdimos por el gol de visita. Yo metí gol el 2-1. Bueno, y tuve para hacer el otro. Cuando tú metes el gol, yo tengo la imagen, la cara de muchos jugadores. No, dijeron, ya muertos. Como que muertos, dijeron, aquí no van a dar vuelta. Sí. Nos faltó un poco de tiempo, yo creo. La de CONCACHAMPIONS fue un mes antes y se las ganamos. Exacto. Fue la voltereta. Por eso la cara... Carlos María Morales. Después fue la de Liga. Carlos María Morales me decía, Oso, ya, déjenos, ya, no sean cabrones, dejen una... Le mando un fuerte abrazo, es un gran amigo, pero ya se veía que estaban hechos. Santos, no, impresionante, impresionante. Se hizo. Los delanteros esos que se hizo una competencia entre Santos y Rayados que jugamos finales seguidas. Sí. Era ya prácticamente un clásico, clásico de finales, ¿no? Eran nosotros. Y hubo otra que, pues ese campeonato uh-huh. que perdimos el campeonato en 2012. Iba a ser final regia. Sí, y Santos se lo saca allá. Se lo gana a Tigres al final. Había hablado de reportero que decía, no, era final regia. Sí, faltaban 5 minutos. Espérate que se acabe. Ahí hubiera sido otra cosa. Sí. En ese momento nosotros... Hubiera estado buena. Hubiera estado muy buena. Volábamos. Estábamos, pero si te fijas, estábamos esperándola nosotros. Sí. Estábamos con la confianza de que sea, sí, que sea. Vénganse, ya estamos aquí, ya no viajamos aquí. Sí, se iba a poner muy buena. Y nos toca Santos y nos echa. Y luego la de 2013, donde le damos la vuelta a Santos otra vez. Sí. Esa fue 2012. Sí. Y la del 2013 la ganamos allá. No, la del 13 es la que ganamos aquí. La remontada, ¿no? La del 13 aquí, la del 12 allá, ganamos una CONCACHAMPIONS también. Sí, allá. Cuando Neri se toma la cerveza, ¿no? Sí, sí. Y la primera, pues, era de Salt Lake. Esa fue buena, ¿eh? También fue muy buena. Que tenía ese equipo, no sé si 20, 20 y tantos. No sé cuánto. Fue un partido jodidísimo. Y aparte los americanos los vamos a ver allá, que no sé qué. No podías correr en ese día. Frío, tú estabas lesionado. Yo estaba lesionado, yo me lesioné, quedamos 2-2 acá, Luis y yo nos lesionamos y nos fuimos nomás de vacaciones. De ahí no la daban por perdido, de shopping. Incluso los americanos decían, no, vamos a ganar allá, vamos a ganar, no. Sí, me acuerdo. Cambiando un poco el tema, más allá de que pues esto nos podría llevar mucho tiempo, las anécdotas y todo lo que vivimos. Hay más programas entonces, ¿no? Hay más programas, sí, hay más programas. No, hablando un poquito del mismo tema, de lo que hablábamos, el retiro, ¿cómo les costó? Miguel, ¿cómo lo procesaste, no? ¿Cómo te costó? ¿Te pudo haber costado o no? En el capítulo pasado hablamos mucho de que existe un tipo de depresión porque estás acostumbrado a algo y se acaba muy rápido.
Yo a lo mejor lo único que extrañaba era los entrenamientos, pues estás, lo dijiste la semana pasada, estás acostumbrado desde los 11, 12 años a llevar un proceso de fuerzas básicas, viajar, estar concentrado, llegas a lo profesional y pues obviamente subirte un avión, saber que cada 15 días vas a viajar, ahorita no viajas, o sea, ya es raro que viaje. Entonces, en el retiro yo los escuchaba y le comenté, no sé si te lo dije, Osorio, a mí no me costó tanto porque yo como que mentalmente, yo dije a los 32, 33, en ese entonces... Y ya tenías cuando, como un plan de vida, un poquito, entonces, ya ibas encarrilado. Tenía algo que yo dije, bueno, en su momento yo ya estaba un poquito preparado, a lo mejor no consciente porque no sabía cómo iba a pasar, pero no me costó tanto, no me costó tanto porque también, bueno... termina mi rumbo como en primera, sigo en Liga de Ascenso, me voy a Ciudad Juárez. ¿Estuviste en Atlante, no? Sí, me fui al Atlante, de ahí me fui a Ciudad Juárez, luego me fui a Lobos, Tapachula, terminé en Correcaminos, entonces fue como que ya. De hecho, estoy en Correcaminos y me habla Bruno Marión en Mérida. Oye, ¿quieres venirte? Y dije, en Mérida, se vive bien, está tranquilo. Una ciudad muy tranquila. Sí, entonces dije, no, ¿sabes qué? No, te agradezco, déjalo, lo pienso. Y ahí fue donde yo dije, vámonos. Ya, cortaste el lazo ese. Totalmente. Entonces, no me costó tanto, pero obviamente sí extraño mucho. Veo aquí las pláticas y digo, bueno, el ir a entrenar, el darte un tiempo, el poder llegarte para tu casa. Entonces digo, es lo único, pero pues obviamente tienes que estar listo. Pero llegas a un punto de reflexión que todos tocamos. Uh-huh. El prepararte para lo que va a ser. A veces no estamos... Sí. No estamos al 100% preparados, porque es la realidad, pero sí planear algo ya estando tú de jugador activo para lo que va a ser. Es como una buena estrategia para todos los que nos van a escuchar y que están jugando. Creo que eso ayuda mucho para evitar la depresión. Es que te sientes que no eres nadie. Que no realmente, no estás sumando, haciendo algo. Yo me sentí inútil. Sí. O sea, de que pues ya hice toda mi carrera, tuve una gran carrera, tengo todo. Voy a disfrutar, me levantaba y me sentí inútil. Gracias a Dios tenía proyectos en puerta que yo venía preparando. Me ofrecieron ciertos proyectos también ahí en Fuerzas Básicas. Oye, ¿la televisión saliste también? Y terminó agarrando el de la televisión porque dije, a ver, pues, quiero estar involucrado. También me gusta el tema de la comunicación, el analizar y aprendes también a mejorar en hablar, aprendes a estar relacionado, te desenvuelves mejor. Sí. Y aparte de, también somos sinceros, el perfil que puedes tener tú. No, yo tengo un chingo, hermano. Lo llevas sí, al perfil de Osorio. El perfil de Osorio también es filoso, es picudo. Italiano. Oye, pero hablando en serio, digo, eso también es en serio, ¿no? Pero hablando más en serio, sí también es un escaparate y una exposición para todos. Terminan saliendo muchos proyectos a los que están dentro del análisis deportivo en televisoras. Y es depende del perfil que tú muestras y cómo te ven y te terminan invitando. Al final, creo que, para no interrumpir y que me den su opinión, te ayuda mucho el rápido activarte y ser útil rápido, agarrar un proyecto rápido para que se te haga un poquito menos pesado ese sentimiento que a veces mucha gente no se da cuenta. Todos dicen, ¿sabes qué? Salen de jugar, chingón, van a disfrutar su dinero. No, papá, el dinero se acaba. Sí. Y si no te sientes útil, te deprimes. Sí. Si estás deprimido, cometes errores y tomas malas decisiones. Entonces, creo que eso es algo que también a veces muchos terminamos cayendo en eso. Muchos excompañeros que hemos visto, ¿no? Sí. Que caen. Y qué padre verlos a todos ustedes y que están bien dentro de lo que cabe, pero después platicamos de nuestros problemas y todos tenemos problemas, pero el levantarnos y seguir como equipo y recordar todo y hacer estas reuniones, yo creo que es crecimiento y es ayuda mental. Que siempre, yo creo que la necesitan los jugadores retirados. Tuviera un programa de la federación, que tienes lo un mencionó. Año de psicólogo, de un tema de coaching, o que aparte, tengas algún tipo de proyecto que ellos mismos pero expongan, pero obviamente te dan una patadita y lo listo. Lo mencionó Chiqui la semana pasada, que en Europa lo hacen, que son como 2 años, ¿no? Algo dijo, que ¿verdad? Que 2 años, que va de menos a más. No, para que un no desentrenamiento. Eso más es del tema físico, eso es más parece, del tema físico. Pero a lo mejor lo pueden manejar como para también algo psicológico, ¿no? Pero lo debería de hacer un proyecto de la federación y proteger al jugador. Me parece más importante el tema mental. Claro. Mental, 100%. Si no eres capaz de asimilarlo rápido, te puede afectar y vamos a ver si sales de esa, ¿eh? Porque el ritmo de vida... Es algo, exacto, es algo a lo que siempre estás acostumbrado, que lo haces desde que tienes uso de conciencia, desde cuando juegas.
desde los 6, 7 años, sí. Siempre te levantas, ir a entrenar, sí. Jugar, rutina. ¿De a qué edad llegaste tú? De... Yo aquí me traje la selva. De la selva. La fecha de captura. De África, no, la fecha de captura es 15 años. Se me cayó este pedo, güey. Pero te registraron como. O sea, ahí tiene el tatú. Ahí tiene el tatú. ¿Te registraron como humano o como captura? Fue captura. Llegaste en caja, te quitaban las ramas. Frágil. Y directo al club. ¿De Veracruz? Ay, ¿de qué parte? Naranjos. De Naranjos. El norte de Veracruz. El norte de Veracruz. ¿Y llegaste a los 14? 14 para cumplir. ¿Es lo que dices? Años. ¿Es lo que dices? Sí. ¿Captura? Claro, te estoy diciendo. 14 captura. Años. Y llegó acá y le pusieron 12. Sí, no, registrado bueno, 12 años. Era, no, bueno, pero es lo que dices. 14 años ya es. Prácticamente ya eres profesional. Estás en una casa club con el reglamento de un profesional de alto rendimiento. Sí, o sea, por más allá de que ahora. Hay mucho mayor estructura y tienen prácticamente abismal, todo. ¿Eh? Es un abismal. Sí, sí, tú vivías allá con, en la casa con Don Roy, ¿no? Con Limón. Ah, con Hugo Limón. Fue mi compañero. Sí. Fue mi compañero en tercera Limón. División, Limón. Y comías cualquier cosa. Sí. O sea, no digo que fuera todavía, muy mala la comida, sí, no, no, no. Pero hoy está regulada, o sea, en la casa sí, de club tienes el nutriólogo. Hoy es el espérame, te dosifico. Pero qué casa. O sea, para es un hotel. No, es un. Son grandes ligas, ¿eh? Son de grandes ligas, ¿eh? Lo de Monterrey, que ha logrado, es primer mundista. Sí, o sea, vienen gente de Europa, clubes europeos, se les hacen el recorrido y dicen. Impresionante. Es de primer mundo. O sea, dejando al Real Madrid, Manchester y esos, todos los equipos grandes, ahí está abajo de todos ellos. Para ellos es normal eso. Pero para otros equipos que son inferiores, no, es una barbaridad. Sí. Lo que digo, la gente que ha venido de la MLS, que viene a jugar, ya sea con Rayados, con Tigres femenil, masculino, siempre van y empiezan a ver las instalaciones que tienen, qué le han innovado, qué más le ponen, aparte de lo que ellos puedan tener en Estados Unidos. No, siempre quieren tener una experiencia porque llegas a las instalaciones y la verdad son muy buenas. Sí. La verdad es de felicitarse todo lo que se ha logrado y creo que fuimos partes, todos los jugadores que pasamos por ahí, entre todo el staff, toda la gente que trabaja, güey, ahí desde hace tantos años. Pero sí, porque te acuerdas del Cerrito, ¿te tocó el Cerrito? Nah, no, el Cerrito no me tocó. No, ese. No, barrio, no. Llegó a mí me tocó. Justamente me tocó el Cerrito toda la vida. 2009, si no me recuerdo. Y tampoco. No, allá te espantaban, güey. Salió una viejita en la noche, la chingada. No sabíamos si era el cabrito o una viejita que a veces andaba en la noche rondando, güey. Pero sí es abismal todo lo que está trabajando ahorita. Pero bueno, entonces la captura fue a los 14 años. 14 para cumplir 15 más o menos. Cumplir 15. Llegaste acá y prácticamente ya desde ahí estás jugando. Ya es una rutina. Es que es y luego algo, se termina por eso en seco, te digo, ¿verdad? De repente no es como que te avisen, oye, ya se va a acabar. De repente es cortas. Y si no estás preparado para eso y si aparte, no sé, en mi caso, yo que soy casado, que tenía mis hijos, bueno, ahí encontré un buen lugar para poder asimilar todo esto. Y después hice el curso de entrenador enseguida y empecé a dirigir una tercera. Entonces, lo fui mezclando y a lo mejor no sentí el golpe tan fuerte. Lo que más extrañaba era el día a día, el entrenar. Eso a mí, la verdad, me encantaba. ¿El vestidor? Exacto. ¿Es el vestidor? Me gustaba mucho. No digo que no disfrutaba los juegos, pero el día a día, el convivir con toda la gente que está... Yo extrañas, eso es lo que más extraño. También, de repente, que a veces nos poníamos un poquito, no pesados ni mamones. Uh-huh. No, yo creo que de los que estamos aquí, ninguno. Si hay jugadores que no les gusta la gente, güey, y quieren salir de entrenar y están es válido, por cierta manera, pues yo ya me tengo que ir a mi casa y listo. Yo no comparto. Pero aparte no es justo, también para la gente que está allá afuera. Yo no comparto, pero al final es una realidad. Si hay jugadores así que terminan nefastos y se quieren ir y que a lo mejor... no son tan afines con la gente y a veces también pues se llena de gente todos los días afuera del barrial y es, puta, tengo prisa, pero no, yo quiero firmar y chingado y pues no, pues déjame escoger nomás a los niños y luego una señora te sale, chinga tu madre, pues nada, no, qué presumir, no, a mí no, qué prepotente, yo, espérate, estoy con el niño, hay de todo también, ¿verdad? Y a veces eso no lo ven y tú tienes que aguantar muchas cosas, pero a lo que iba con esto es el día a día. Y lo que nosotros vivíamos era adrenalina pura, güey. Sí. Y a donde ibas era, Aldo, ¿cómo estás? Darwin, pásale, güey. Ahí está. ¿Qué quieres, privado? No, chévere. Ya está tu caguama, güey. O sea, ya te tenían todo listo en el restaurante. Oye, no hay mesas. Está cero. Llegó Mil Morales, llegó Severo.
no, si hay mesa, hay una acá en la esquina. O sea, todos esos tipos de facilidades. La gente que siempre te está apoyando, pidiendo una foto, un autógrafo. El día a día de entrenamiento, el vestidor, los partidos. Y luego todo eso y luego se acaba. ¡Pum! Pero en seco, güey. Sí. O sea, no te preparan. No, nada. Es pack, se acabó, se cierra la cortina. ¿Qué sigue? La vida real, a la madre. Es como entrar a un mundo desconocido. Sí. Entonces, eso es lo que a lo mejor a veces cuesta más. En el caso tuyo, Darwin. Fíjate que ¿cómo fue tu proceso? Porque ya no supe, te desapareciste. Es que me fui a Finlandia, estuve tres años en Finlandia. Es verdad. Y también yo creo que no fue tan pesado, fuerte para mí, porque yo ya decía, ya, o sea, sí está muy bonito y todo, pero no... ¿No lo disfrutabas igual? Ya no, ya el último año no, porque el último año me tuve que ir solo, porque Yuli no pudo ir después de la pandemia y todo. ¿Y tenías a tu hijo chiquito? Sí, estaba chiquito, ya no pude ir para allá, y dije, ¿para qué ando...? Sufriendo ya, mejor quiero estar con mi familia y estar más tranquilo. Y yo creo que eso me ayudó a que no fuera el golpe. Aparte ya, digo, como lleva tres años, de hecho yo me fui el primer año pensando en volver, porque yo me voy cuando me operan de la rodilla. Ajá, me operan dos veces. Y aquí ya no hubo chance, así en México como que... Te ponen la cruz de que dos operaciones, un año y medio sin jugar, no quedó bien. Listo. Entonces yo dije, pues me voy un año allá para que vean que quedó bien. Y me regreso. Me fue bien el primer año, me firman otro año, y así me fui. Y el tercer año ya dije, ya, mejor ya. ¿Tu cabeza qué decía? Mi cabeza ya estaba, quiero estar acá. Ya sabía que iba para eso, me preparé, de cuenta, esos dos años, tres años que estuve allá. De que ya mentalmente, ya iba como que para para el retiro. Entonces, ¿con cuántos años? 31. Sí. Y luego decidí estar con mi familia bien y todo. Y digo, acá ya no hubo chance. Por eso ya decidí mejor. Pues un saludo a los de la casetera. Soy manager musical. Ah, eres manager musical. Pues sí, güey. Carga las maletas, ¿verdad? Oye, un saludo. Soy el chofer. Un saludo a los de la casetera que nos inviten a un concierto, güey. Estamos todos puestos. También, sí. Se ponen buenos. La verdad, les está yendo muy bien. Muy bien, la verdad, les está yendo muy bien a Yuli, y digo, pues ahora me toca apoyarla. Pues ella, así como ella me apoyó todo el tiempo que 100%. Cuando me fui a Veracruz, si ocupan me siguió y todo. Si ocupan uno que puede, o sea, que no puedas con las maletas, aquí estamos. O el de la cámara. Me dicen driving, porque soy el que maneja. Le digo, driving, me dicen todo. Pero ya andamos ahorita. Qué bueno, qué bueno. Casetera. Osorio, tú, tu proceso, ¿cómo lo viviste? Wow. ¿Qué pudieras dejar también, dentro de lo que hablamos, que todos dejamos algo, que digas, esto me ayudó? Ahorita hablaban del tema de que después estamos jugando, somos futbolistas y mucha gente se te acerca, pero a veces no haces caso. A veces el conflicto más difícil. ¿Cómo te ayudo? El ego. ¿Cómo te ayudo para que tú trates de tener un mejor retiro? O sea, de entender el proceso de que, oye, pues ya faltan pocos años y se acabó la burbuja. Yo le digo una burbuja porque en verdad lo que vivimos nosotros es una burbuja. Ahora que estamos en la vida normal, híjole. Los salarios no son como antes, es trabajarte de 8 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde. Crea tu propia empresa, fracasa, no hay apoyo, se te alejan todos los que se te acercaban. Totalmente, sí, y todos aquí lo vivimos, pero realmente el retirarte, a mí me costó trabajo. ¿En qué aspecto? 2016, con 36 años, dije, bueno, ya no agarré equipo en primera división. Juan de Dios todavía agarra, va al draft, fue el último draft que hubo en Cancún. Agarré, le dije, Dios, gracias por estos 14 años de fútbol increíbles, obviamente profesional, pero también queda lo de básica, ¿no? Claro, sí. Que eso vale, eso lo debemos de contar, güey. Gracias, Dios. Fue lo más difícil. Sí, lo más difícil, porque todos ven lo bonito, sí, en primera división. Llegar esto. Antes, el proceso es lo más difícil. No quiero ser payaso ni agrandado, mucho menos arrogante, el selección, el Copa del Mundo, Champions League y todo eso, y dices, wow, ¿no? Hasta ahora lo estoy viviendo, hasta ahora estoy diciendo, ah, cabrón, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque antes trabajabas y no lo tomabas en cuenta, ¿no? El tricampeonato de acá que nos tocó a todos nosotros, campeones acá, usted te tocó en 2009, me tocó en 2010, y te vas con eso y dices, Dios, gracias en verdad por darme la oportunidad de poder... Qué buena carrera. Ajá, pero más que tu carrera, es ayudar a tus padres, a tus hermanos, ¿verdad?, a tu familia, que es lo más importante. Porque eso también no se dan cuenta. Sí. Al final, uno termina siendo una empresa, güey. Sí, y terminas ayudando
tú a tus papás, sí, hay casos distintos. A lo mejor Miguel, su papá, no sé, es profesionista. Y, señorón, por cierto. Y sí, y todos lo conocemos, sí, señorón. Sí, y, sí. Y tiene su empresa o hace lo que hace. Y a lo mejor Miguel pudo tener ese apoyo y termina gestionando toda su carrera en diferentes situaciones, como él solo prepararse, porque ya sabíamos que él se iba a preparar. Uh-huh. Yo ya sabía que él iba a emprender algo, o que iba a trabajar y hacer crecer la fábrica o empresa de su papá. Porque se le veía y se le notaba, más allá del fútbol, ¿no? Y esa preparación yo creo que es lo que a lo mejor estamos dejando un poco de cómo hacerle, ¿no? Es que no tenemos una cultura financiera, Aldo. De verdad. 100%. Hoy más, ¿eh? Hoy más. Llegaban a ofrecernos a la gente ahí, los asesores, y nosotros, otra vez. Es que sentías que te iban a chingar Y obvio, ¿eh? Es que sentías que te pasas, inteligente en ver cómo puedes acercarte a ayudar. No todos se acercan. Mira, yo he tratado de hacer un plan para todos los futbolistas, ¿vale? Y decir, oye, ¿cuánto nos ayudó los seguros de vida? Muchísimo. En verdad, muchísimo. Pero, ojo, hay mucha gente que salió refraudada. Les daban el cheque. Yo tenía miedo por eso. Muchos jugadores, para que a ver si nos ven los futbolistas, le daban el cheque al asegurador. En vez de que ellos iban a depositarlo, a la empresa que a la empresa de seguros, que sea la compañía. Ajá. Directamente y hacer bien las cosas, tener un contrato, ir con un abogado y decir, oye, a ver, chécame todo esto. Yo te pago, cheque. No, firmar. Pero eso pasa. Pero no tenemos esa apertura, porque muchas veces, oye, ten cuidado, oye esto, ya, sí, está bien, tú por agrandado, tú por esto. Pues no, porque tratamos de ayudar, si ya lo vivimos, ya no chingaron. Pues, oye, entiende. El ego es difícil aceptar. Muy complicado. Sí. Y es más difícil aceptar cuando tú pierdes. Exacto. Porque, ¿qué van a decir de mí? Que ya perdí, que esto, el otro. Entonces, totalmente. Yo la pasé mal, yo me retiro, digo, Dios, gracias por todo, gracias por todo lo que vivió mi familia, mi expareja, mis hijas, mis padres. A ese punto iba a llegar. O sea, la mayoría les tenemos que ayudar a nuestros papás. Sí. Venimos la mayoría, de abajo todos, muchachos. El 98%. Sí. Papá o familia en general. Bailan los tíos y le pasó algo a la tía y a la prima y es ayudar. Sí. Pero al final es una empresa que, si no la sabes gestionar, después lo batallas, que vas a seguir platicando de ese tema, pero a lo que voy yo, en mi estrategia, más allá de invertir bien, de estar bien aconsejado y cercano de gente buena, que a veces es difícil, pero lo hay, el capacitarte para seguir trabajando. Sí. Porque más allá de que tengas dinero y buenas inversiones, te deprimes y te aburres si no estás en movimiento. No sé si tú también lo veas, Oso. Todos nosotros los que estamos aquí, perdón, o los de la semana pasada, tequila. No, ratito. Yo sin agua, pero ratito. Una cerveza. Entrenamos, ¿para qué? Para estar listos. O sea, nosotros, yo de alguna manera personalmente he dicho, estamos listos para hacer algo. O sea, ¿por qué? Porque estás entrenando, aunque te dediques al fútbol, tu cabeza está tomando decisiones. Nosotros si queremos y emprendemos algo, vamos a tener la competitividad que generamos acá. Bueno, a eso me... 100%. El fútbol nos ha enseñado eso. 100%. Disciplina, competencia. Yo lo veo, digo, oye, yo no sabía nada de lo que estoy haciendo ahora. Nada, me metí a una escuela, me hice 2 años aparte, te lo platicaba. Pero no para trabajar, sino para saber qué es lo que se está haciendo. Y la competencia es dura, entonces digo, oye, pues quiero ver la manera en que puedo hacer... Cualquiera de nosotros estamos capacitados para, oye, si pones un car wash, un restaurancito de tacos, lo que sea, te va a funcionar. Tenemos la mente programada para eso. Estás listo para eso. Está programada para eso. Somos como, lo voy a decir en términos medios negativos, pero somos como asesinos a sueldo. O sea, sangre fría, que estuvimos 24/7 en una profesión donde la presión era constante, si no... Te mueres, porque si no, llega otro, no te gana el puesto o fallas y la afición te odia y te tienes que ir. Sí. Entonces es constante adrenalina y presión, es competencia todo el día. Entonces, si no tienes esa mente, prácticamente no haces carrera. Es una locura y a lo que voy es en eso. Después tú, si te das cuenta y te capacitas y emprendes algo, vas a llevar a cabo inconscientemente todo lo que hiciste acá. Nosotros, a ver, más allá de... que nos etiquetan, porque ese es otro tema, ¿de qué nos etiquetan? Di una cosa, al futbolista. Borracho. Di lo que quieras. Borracho. Pedote, fiestero, todo lo que quieras. Todo, ajá. No creo que ninguno
de mis amigos, ni modo, lo tengo que decir, uh-huh, empresarios, que si el doctor, que si el otro, la mayoría son más fiesteros que el futbolista. Y lo sé. Muchas veces, nada más que pues no son famosos. Pública, claro. Sí. Y no eres deportista también, no que tenemos una responsabilidad. Y no vives del físico. Vive del físico. Pero me doy cuenta cuando salgo y dicen, puta, la etiqueta al futbolista es injusta. Algunos no nos salir, ayudan. Que no puede salir. Algunos no nos ayudan, no, ¿verdad? Que estás viendo y no ves, sí, cabrón. Pero, por ejemplo, más, mis amigos de ahora que me retiro, que me llevan bastante, por cierto. Un saludo a mis amigos de San Roberto, del equipo de Alemania. Los conozco a todos. Los conozco a todos. Oso. Muy buena gente. Muy buenos tipos. Chíngate una cerveza, cabrón. Le digo, una Fanta. No seas mamón, ¿cómo? Pues una Fanta. Entonces me conocen que yo casi no tomaba. Sí, no. Se me antojó una Fanta. Y el día que yo quiero tomar una cerveza, me la tomo. Oye, también. Hoy quiero una cerveza. Oye, cerveza, el ¿sí? tema, un ejemplo, cuando el chupete seguro era bien tomador. No tomaba, no tomaba. La gente no sabía. Se chingaba una coca de 2 litros, sí, pero no tomaba cerveza. Es que seguro es bien borracho. Oye, ni en broma. Tomó jamás, o sea. Su perdición eran los tacos y la coca, güey. Y los taquitos, los tacos de chicharrón. La carne asada. La carne asada, güey. La carne asada los viernes de concentración. Viernes de concentración, carnita asada en el cuarto de Zavala y de Chupete. No eran pareja, ¿no? Pero, ¿saben qué me...? Ahorita que les iba a decir, rezando al tema un poquito, el de qué sentí, qué sentí cuando yo me retiré. Uh-huh. Me decían mis amigos, ya te jubilaste, oso, pues disfruta. Hola, no, se puede. No, apenas estás empezando. Me dio ansiedad. Claro. Ansiedad, me quedé en la casa así, ansiedad. Empecé a ver todos los problemas que hay en la casa. Hagan, cuiden a luz, hagan, cuiden esto. En verdad. Nos volvimos nuestros padres. Sí. Nos volvimos nuestros padres, güey. Así, el agua. O sea, cállense, pero cierren el agua, se tallan. Güey. Y luego ya le abren. Deja de cantar. Todas esas cosas, güey. Nos volvemos nuestros padres. En verdad, muchachos. Nuestra madre. Totalmente. Entonces uno dice, ok, pero sí. Lo que más me dolió, coincido con todos ustedes, el ambiente, el entrenamiento, el día a día, es increíble. Podemos los jugar. Viajes, podemos jugar. Las cartas. Las viudas que jugamos, no, las era cartas. Impresionante. Yo cuando llegué a Monterrey, se los agradezco a todos ustedes, porque hacíamos una carne asada, cartitas, la viuda. Todos los martes iban todos, güey. Iban todos. Casa de Santana, Y al que no lo dejaban ir, llegaba un ratito, decía que iba al Oxxo, ¿sí?, y se regresaba a su casa. Sí. Había varios. Pero la pasamos bien. Éramos muy sanos, la verdad. Comíamos ahí mariscos comíamos pero te dabas cuenta en el día a día, o sea, oye, ¿sabes qué? Oye, no necesitaban decir, pónmela aquí, o que te dijeran, oye, tú se la das a Chupete. Nos entendíamos nada. Con los ojos. A ver, sí, no había, se me complicaba, no decía, le tiraba el caballo, no, la bajaba, sí, y no llegaba Chupete, decía, Chupete para la abría, para centro allá, gol. ¿Verdad? ¿Cierto o no, güey? Era un equipo que se entendía perfectamente, pero yo vuelvo a lo mismo, iba más allá de lo que éramos, que había mucha calidad en la cancha, sí. Iba más allá de eso porque nos potencializó a todos nuestra mejor versión, cada uno de ustedes. Uh-huh. Y aparte, sigo diciendo, el conjunto. Yo veía a Severo Mesa, güey. Al principio, te lo digo de verdad, uh-huh, yo estaba en Tigres y lo veía un lateral normal. Perro. Cuando me toca a mí, digo, este güey defiende bien, sí, va bien por arriba, tiene salida. Para todos es completito, sí, completito. Me gusta la cheve. Y que este güey todas es completo. Pero es el... Yo voy, siempre me preguntan, ¿qué pasó? El grupo, güey. Estábamos unidos. Y si le iba mal Osorio, yo salía, Osorio. ¿Qué te ayudo? Chupete, no metía gol. Todos, que meta gol Chupete. Yo no metía gol. Todas a Aldo. Me la daba Chupete todas. Aunque no la metiera él, güey. ¿Sabes qué? También yo creo que ayudó a que ese equipo también consiguiera muchas cosas, que todos eran muy competitivos, güey. Sí, todos claro, querían ganar, sí, desde los entrenamientos. Digo, son cosas que nos tocó ver, por decir, Osvaldito con Eri, se metían unas patadas. Oh, y eran amigazos, luego venía Yoví y luego le metía al otro, Basanta pateaba al otro. Y era aguantarse y meter, sí. ¿Por qué? Porque tu puesto estaba en juego no, yo toda con Basanta cuando me tocó, yo hablaba eso con eso creo Buse, que era gente competitiva, güey. Yo hablaba con Buse, ganar. Yo hablaba con Buse y le decía, no, en los trabajos no me pongas de rival de Basanta, porque nos vamos a dar de putazos. Sí, era muy caliente, y era muy duro. A veces, y era putazos, ¿y qué? Y luego nos parábamos, y luego bien. Pero unos putazos. Y luego bien, y luego nos salíamos, sí, güey, y yo iba y lo abrazaba. Perdón, me ganché. Yo también, no pasa nada. Y ya, ahí sí quedaba. Pero era una competencia, güey. Bueno. No. Y discusiones... Pero buenas discusiones, sí, que bueno, a veces casi llegaron a los... Ahora entienden por qué me peleaba. Los brazos, pero los puños, pero bien, güey. Pero ¿se acuerdan después del 2013? Cuando se va Aldo, se van todos ellos, llegan... ¿Quién llegan? El brasileño. ¿Cardona? No. ¿Quién? Llegó Dorlan.
No, llega un brasileño, el central, ¿se acuerdan? Víctor Ramos. Después llega este. En 2013 que... llega Dorlan cuando yo me voy, ¿no? Pero estuvo bien poquito y se fue. Se fue al Betis. A Valencia. Sí, venía del Betis, y se fue luego lo compra Valencia. Y lo regresa. Y luego regresa otra vez. Sí. Bueno, yo me enojaba mucho con esos extranjeros. ¿Por qué? Porque pues la llevaban tranquila. Llegaron en otro mood. No, sí, llegaron en el ritmo que, sí, que estaba el equipo. El colombiano que se fue a Estados Unidos. Ah, es que mi ilusión era jugar en ir a Estados Unidos. ¿Quién? Un colombiano, no me acuerdo cómo se llama Pues estaba Chará, estaba No, mucho Morelos. Antes que ellos. Ese. Ah, ese, el delantero Morelos. Sí, sí, y el otro que era compañero de este Walter Ayoví, que Marlon de Jesús. Estaban en otro ritmo y eso desesperaba. O sea, desesperaba porque tú querías exigir, ganar y de repente... Como que, sí, o sea, pero su capacidad no les daba, que era diferente, yo creo. O sea, no les daba. Estábamos acostumbrados a un nivel como el de ustedes. Yo me voy a Chivas y los vi y dije, no, esa transición va a costar un chingo de muchísimo trabajo. Muchísimo. Y aparte creo que también se equivocaron en traer a muchos así en paquete, ¿no? Fueron muchos juntos. Bajó la calidad. Yo Walter Ayoví sí también se va. Cuando hay, sí, se fue Walter. Hay muchos jugadores de la misma nacionalidad, porque en todos los equipos existen los grupitos, los famosos grupitos. Sí, argentinos, colombianos. Porque en la etapa de nosotros había grupitos, sí. Pero al final era todos juntos. Se metían los grupitos al grupo Es que la base de mexicanos era muy buena. Muy buena, no. Y los teníamos que la meter. Cantera. Porque, sí. Yo creo que los únicos era Chelito y Basante, que eran los más serios, pero... Andaban en su onda. Pero Chelito, nomás llegaba al vestidor, güey, se peinaba su poco pelo que le queda y la ceja, güey. Sus guachiturros. Y le subía a los guachiturros, empezaba a sonar todas las villeras y todos nomás volteábamos y... empezamos a bailar y se chingaba su mate, tiraba 10 centros de gol, metía una y nos íbamos. Gracias, Chelito, no, hombre, de nada, mañana te mando 11. El cheque, te mando el cheque. El cheque, güey, y deposítame. Pues yo creo que eran los únicos. Que ya dice que le bajemos Neri, porque ya falta más programa. Y Osvaldito, que también... Bueno, ahorita vamos a seguir un poquito con el tema de... La etiqueta, que eso es algo polémico. No le digas etiqueta negra. Etiqueta negra. No, es etiqueta norte. Seguimos ahorita. No, pues feliz Navidad, ¿no, muchachos? Navidad. Salud, muchachos. Recuerda el recuento juguito de manzana. Juguito de manzana. Manzana elixir. Pero gracias por estar aquí, por venir. Para la gente, para la casa. ¿Pero cuántas lleva en realidad? En realidad, si empezamos a contar de aquí para allá, de allá, el vaso ese ya se lo cambiaron porque el otro estaba abujerado. Y Osorio... Ya sabes, Osorio, siempre sale con sus cosas, güey. No es por ser prepotente y agrandado y soberbio, como dice. Pero pues jugué en Alemania y me vestía Versace, Dolce Gabbana. ¿Te acuerdas cuando llegué con el abrigo? Ya, chica tu madre, Osorio, pinche cara de guacamole. Sí. Tiene cerveza alemana, güey. Cuando llegué con el abrigo ahí la gabardina, güey, te hicieron cagada. Hijos de la chingada. Pero bueno, hablando un poquito de anécdotas y todo lo que vivimos. Estábamos con el tema de que nos etiquetan, generalizamos en general, para todo el futbolista o deportista de alto rendimiento, pero más al futbolista, parrandero, por no decir otras cosas, con eso deportista, nos quedamos. Deportista, creo que deportista en general, sí, ¿no? Pero yo creo que el fútbol es un poquito más barrio, ¿no? Que cualquier otro deporte. Ya ¿no? lo dijiste, güey, conmigo. 100%, pero tú venías bien vestido, bajuche. Pinche, te venía oaxaqueña. Este cabrón. Un dialecto diferente también llegabas. Así como Tecatito. ¿Quién le decía a Lucho, no? Lucho Pérez, que le mandamos un saludo. Ojalá fuerte que esté abrazo. Por aquí pronto, el cabecón. Le mandamos un fuerte abrazo. Está con Nacho Ambriz allá en Toluca, de auxiliar. Y te hablaba en otro dialecto. Eso es distinto. Se cogió el cuerpo. Venga, güey. Es que aquí tienen que venir, güey, porque si no vienen, lo vamos a acabar. Bueno, las etiquetas. ¿Qué opinas, Miguel? Yo, para mí, es injusto de cierta forma. Y por otro lado, también no nos ayudamos, ¿no? Ahora pasó. Hoy en día más difícil, porque en todos lados te pueden subir, en todos lados estás expuesto. Pero si no nos ayudamos, o sea, lo de Chivas ahora, güey, dices, ¿cómo un jugador? Que sí, ya tenía antecedentes, como Alexis Vega, hay que decirlo, el Chicote también venía un poquito con antecedentes, pero yo creo que en todos los clubes ha pasado eso, o pasa eso. También veo un poquito el manejo que no ha sido de lo mejor en Chivas, más allá de que ya si hay un delito o algo más difícil que ya no se puede, no, pues, lo que... pues hay que, ni modo, ¿verdad? Es así, pero sí a veces creo que es injusto la etiqueta después de todo lo que platicamos antes, de lo que vivimos, de lo que tuvimos que sacrificar para poder llegar, entre muchas otras cosas, la disciplina, el día a día.
si realmente no tienes una disciplina equilibrada, no llegas, te caes. Y ha pasado en muchos jugadores. Pero, ¿qué opinan un poquito, Miguel, de la etiqueta que tiene el jugador? Y yo creo que, digo, obviamente, como lo mencionas, a veces hay jugadores, por no generalizar, dar nombres, que sí hay, pues se exponen mucho. Hace poquito vi una entrevista a Marco Fabián, no sé quién se la hace, y oye, pues sí, porque andas con la farándula, el ojo está más cerca, la revista, pero hay tiempo para poder disfrutar. Ojo, somos seres humanos y sí, también... Pues, es lo que voy, sí, puedes pero disfrutar. Ahí está el debate. Sí, pero hay tiempos. Ese es el debate que quiero. Porque... Hay tiempos. Un ejemplo, un partido. Juegas un partido, lo haces bien, el equipo gana, puedes hacerlo. Oye, al otro día descansas, claro que puedes salir. Y muchos lo aplicamos. Es un sí. equilibrio. Oh, digo, lo correcto es no tomar alcohol, dormirte sí. todos los días bien, entrenar al máximo, tener a alguien que, un psicólogo, si el club lo tiene. Eso es lo correcto, es Cristiano Ronaldo, lo correcto. ¿Qué pasa? Yo te aseguro que Cristiano Ronaldo también tuvo sus nochecitas sabe equilibrarse. Correcto, Messi, a mí me contaron de Messi, que está mal que lo diga, ¿verdad? Es el mejor del mundo y no hay otro, ¿verdad? Pero me contaron que en algunos momentos lo sacaban cargando del antro. Hay fotos. También es joven. Quiere vivir. Ese es el debate. Sí, ese es el debate. Yo, a alguien normal que nos está viendo, que nos ha juzgado, no pasa nada. En general, futbolista, que empiezan, ¿cómo puede ser con esos sueldos? Son unos irresponsables. Así que, está bien, estoy de acuerdo. Nosotros nos deben de juzgar por lo que hacemos en la cancha. Sí. Después de ahí tenemos. Vida, una humano, responsabilidad, o sea, social, que sí también es figura pública, porque estás dependiendo de una empresa y eres una figura pública, tienes una responsabilidad social. Después de ahí, yo a ti te invito y te doy la fama que tuve, te doy complicada, la cara, no te la puedo dar mucho, demasiado, y te doy el dinero y la juventud y te dejo, dale, gestiónalo. No es fácil. No, vas a hacer lo no mismo. Fácil, o peor, o vas a hacer algo. Es peor, porque no tienes la disciplina. Eso que no dices, por ejemplo, a mí me pasó también, o sea, yo llego a... No, ¿qué te sigues? ¿Sigues? Tú no llegas. Te sigue. El Darby no llegaba, güey. No le hablábamos. ¿Dónde estás, Darby? No, sigue. ¿Qué pasó? ¿Entrenamos? ¿Estoy jugando Play? Estoy en FIFA. No, es que eso que dices, o sea, por ejemplo, yo cuando iba a Monterrey, llego de 21 años, empiezas a ganar bien, vas a todos lados y todo. ¿Te regañé un día con la camioneta que traías? ¿Sí? Bueno, ah, claro. Ahora es. ¿Cómo este? Es difícil el controlarte. Como dices, a una persona le dices, te doy mi juventud, la fama que tenía en ese tiempo, el dinero que ganaba y todo. La cara de Osorio. Pero bueno, aquí estamos hablando por ya cuando llegaste a primera división, pero también hay jugadores que no llegan a jugar en primera división por esto mismo. Ah, no. O sea, no es exclusivo de la primera división. Tus amigos, Severo. Sí. O sea, muchos de tus amigos. También pasa totalmente. En los jugadores que están muy cercanos, en edades de 17, 19 100%. Años, se pierden muchos también por ese tema. ¿Por qué? Porque empiezan a tener un poco de fama, porque hoy en día tienes tantos seguidores y te empieza a hacer un poquito viral y mira, metí un buen gol. Y el muchacho no tiene a lo mejor... No, se pierde. La gente que lo pueda ubicar, que lo pueda, no sé, aconsejar de mejor manera y poder llevar eso a lo profesional. ¿Cuántos amigos nuestros? Hay mucho talento. Nuestros, independientemente del fútbol, no agarraban la peda el fin de semana. Todos nuestros amigos. Todos lo hacen y lo siguen haciendo. Tienen comida lunes, miércoles, jueves y toman todos los días. Nosotros creo que tenemos un... Bueno, pero eso no puede ir con nosotros. No, pero lo que voy, estamos hablando del debate de que por qué muchas veces... Sí. ¿Por qué no juzgan al empresario? Porque no es deportista. Exacto. Lunes, martes, mi comidita. Por eso. Pero ellos no están expuestos a eso. Eso también es una verdad. Nosotros... No es futbolista. Es que mira, también de repente uno tiene que ser más prudente y más consciente de lo que hace. ¿Quieres tomar? ¿Te quieres enfiestar? Hazlo en tu casa, güey. No tienes por qué hacerlo público. No tienes por qué subir historias. Eso también es... Esa también es la inteligencia de cada jugador. Es madurez. Exacto, pero es de cada quien, oso. Querétaro. Si vas al lugar... que está de moda, sí, donde están todos ahorita. El ego. Quieren mostrarse. Yo creo que en todo va en cómo te manejas, güey. Es como el tema... Y todos la cagamos en algún momento, yo también. Yo no me quiero ir más allá, pero pues sí, el tema que decían, lo económico, depende también cómo te manejas, qué tipo de vida llevabas.
si eres alguien que quiso darse lujos, que quiso estar a la moda, que quiso traer el mejor auto, pues bueno, cuando se acabe la carrera, güey, no vas a poder manejar ese nivel de vida. Me tocó. ¿Por qué? Porque es muy alto, güey, y la diferencia para encontrar el dinero. Te voy a explicar ahorita lo que me dijo esa persona. ¿Compraste un carro del año? No voy a decir marca ni nada. El avión. Y llegó presumiendo la carrocería. La carroza fúnebre. Era la que me siguieron, esa ahorita la contaron. Me siguieron toda la carretera nacional. ¿Son mis hijos de su puta madre, güey? Tú también, para los tres días lo vendió. Sí, lo aguantó presión. Y llega en su carro del año Osorio de Alemania. Este carro es el que está allá. Aparte del color feo. Sí, Y en la tarde me llega información, ya sabes que yo tenía informantes por todos lados. Conocía mucha gente, me llega información. No, ¿la conoces todavía? Todavía conozco. Sí. Llegó información que llegó a una plaza comercial, una placita. Se quedó el coche. Y no, ya no supo cómo prenderlo. Es verdad, había que pintar, es verdad. Sí, me dijeron, y yo, ay, Osorio, mañana no sabes cómo te va a ir, cabrón. Cogote. Te agarramos cogote. Pero no, son de las cosas que... Pero ojo, eso es muy interesante. Hay que decirle a la gente. Nos pasó a todos. Yo no compré coche, ese fue mi primer coche que compré. ¿Verdad? El primer coche que tuve era un Jetta que me regaló mi padre. ¿Cruz Azul? Sí, San Cruz Azul, 2006. En Alemania me compré un taxi que es para allá, es un BMW. Y era de los más sencillos, porque ahí había otras cosas. Me decían, oye, güey, cómprate un coche mejor. Taxi. Pues prácticamente, pues allá son BMWs. Te quería sentir en tu hábitat. Ándale. No, güey, yo vi el botoncito y, power. Sí, sí, dije, dije. Los taxis allá son... Ajá. Entonces yo dije, pues aquí soy, dije, pues no. Y oye, ¿cuánto vale esto? No, pues el leasing te vale 700 euros. Ah, pues con eso. Mis amigos llegaban a otros coches, obviamente. Sí, sí. Y ya cuando dije, ok, pues ya estoy más o menos, dije, pues si quiero un coche. Claro, y ahí fue donde compré mi primer coche. Por eso yo regañaba a Darwin. Pero ¿cuánto llevabas de carrera? Llevo 10 años de carrera, ¿no? Es que es lo que te digo, hay jugadores que llevan ¿cuánto, güey? 4 o 5 años y ya traen el mejor auto. Yo creo, la verdad, que cualquier jugador puede tener el mejor auto también. El tema es el endeudamiento que te vas a meter y después cuando acabe tu carrera, ¿cómo vas a estar? Si no tienes una estabilidad en eso, te digo una cosa. Hubo varios casos así, y lo voy a decir. De jugadores que empezaban en nuestra camada. Sí. Y que ya andaban en sus carritos y que se gastaban las primas y los sueldos. Sí. Marvin Piñón y yo lo quería mucho. Y era un jugadorazo. Santana lo regañó. Pero Santana también. Después se lo tuvo que regresar. Pero no es equivocado. Lo iba a comprar en otro lado. Sí, lo iba a comprar en otro lado. Y al final dices, éramos un grupo tan unido y tan fuerte, de muchos líderes. Y les decíamos las cosas. Y era, Sí, a mí me agarró Sol y me dijo, hey. No mames. O sea, estás empezando. Guárdalo, cómprate una casa. Pasó que se le reventó una llanta. Y me habló a mí para pedirme dinero. Me dice, oye, güey, ¿me puedes prestar 7,000, 8,000 pesos? Se me ponchó la llanta. Y oye, güey. Pues, ¿sabes el carro que traes? Lo que conlleva tener un auto. 7,000 pesos de una llanta y no puedo cambiarlo. Lucho Pérez le decía, oye, y ahí está para tu refrigerador, ¿no? Tu coche. Sí, sí. Ahí vivía. Decimos, ahí vas a poner tu carpa y todo. La cajuela es la cocina y... Bueno, algo triste. Fue lo que estamos hablando de este caso. Lo viví en Querétaro. No voy a dar nombres. Un jugador... No, empápate bien. Sácala. Sí. Es complicado, la verdad. Es de Querétaro, no lo vamos a conocer. Es complicado. Y haz de cuenta que un día le digo, oye, pues, cuida tu lana. Dice, no, ¿y era buen jugador? No. Muy buen jugador, güey. Digo, cuida tu lana. No, pues si fui pobre y si me quedo pobre, no pasa nada. Ah, mentalidad. Ya su mentalidad estaba así. Su mentalidad era como que... Al grado de que... Los dados, por eso digo, no todos somos iguales y tratamos de ayudar y tratamos de... Pero pues bueno, ya es de cada quien. 5,000, 10,000, 15,000, 70,000. Ah, doble o nada. Imagínate, o sea, el grado que estaba. Es un tema de salud mental, es un tema de disciplina. De también a veces no nos damos cuenta, pero del entorno de donde salimos. Tiene mucho vivimos, que ver. Tiene mucho que ver, la gente que está a tu alrededor. Cuando hay problemas atrás y vienes de una familia con problemas, el chavo y el muchacho se tiene que tratar. Inmediatamente identificarlo el club y tratarlo para rescatarlo. Sí. Es así, porque al final los que nos ayudan son los compañeros y el entrenador es como tu papá, el directivo, el tío, y los compañeros son tus hermanos. El hermano mayor que te ayuda, el otro que te vas de desmadre también con él y no te ayuda tanto, pero pues es tu achichincle. Es así, es una familia que se va haciendo y te vas formando en base a eso. Tiene a lo que voy con este para cerrar este tema, que el fútbol te hace mucho mejor de lo que juzgan. Y terminas la carrera
y terminas con todas las armas para tú emprender algo y no, seguir teniendo esa competitividad que aprendiste en el día a día. Ya después es capacitarte para lo que quieres hacer. No vas a llegar, ah, yo quiero ser doctor porque soy muy competitivo. No, no, a ver, te capacitas, real, pero es mucho más fácil porque tuvimos una educación que creo que nos enseñó el camino de cómo sí nos van a salir las cosas bien y cómo no. Sí, yo creo que mentalmente estamos muy fuertes. Mentalmente estás muy fuerte, estás preparado. O sea, para lo que venga. En ese aspecto. Sí, tú, no, tú, yo mucho, mucho. Tú eres más el más preparado de todos. Es que, ¿sabes qué, güey? Dilo, es, dilo. La llena, la número llena, uno, güey. No, me volteó a ver, güey. Estamos hablando serio. Otra cerveza, por favor, para el joven. Pero tú a ver si... Otro jugo de manzana, por favor. No, repite. Quiero repetir esa imagen. No, no lo voy a decir. Ya lo escucharon, ya. Ya, dilo. Mentalmente estamos muy fuertes. Y la cara de Severo, la voy a hacer en la cámara, ¿eh? ¿Qué cámara es? La hizo así a mí, así. Ya sí, con eso ya. No, ya claro que la lleva. Perdón, 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 perdón. Pero no, sí, tú tienes un poquito de más plus en ese aspecto. Un poquito, no. Estás medio blindado. Hablando de, síguele, güey, ya. No, no, ya fue eso todo. Ya lleva dos chéveres. Bueno, cambiando de tema. Ay, güey. Un tema más, ya para relajarnos un poco, ya después de que Darwin lleva 17 cervezas. Yo llevo una primera, dos. Llevo una. Y y ya no quedan cervezas, ¿verdad? Darwin, jugo de manzana. Manda a pedir más. No es cierto. La van a creer. No, no se la. Nada, no es cierto. ¿Tienes que manejar mañana? El tema de los jugadores que les hayan tocado complicados. Uno que diga complicados, nada. ¿Complicados? Complicados, que digas, no, yo no hubo manera de poderlo meter al grupo o no hubo manera de que él se arregle o no hubo manera del entrenador y que no ayuden al grupo. Yo creo que existen, o sea, esto es chicharrón, ¿eh? Al final es chicharrón, pero es retroalimentación de lo que vivíamos dentro de un vestidor, ¿no? Que sí, queríamos siempre ayudar y hacer un grupo bueno, unido. Pero había dos o tres personajes que dices, yo con él no podía. A mí me tocó Cardona. Wow. Tuve entre otros, pero Cardona, ¿por qué? Me daba más coraje porque el talento, que tenía, el talento y la calidad de Osorio. Sí. Pero me acercaba, buscaba formas. Llegó un punto que yo ya no lo soportaba. Pero no sé, intenté de diferentes formas. Yo hablaba con el Turco y el Turco, ayúdame. Yo, es que tú también tienes que poner de tu parte, cabrón. Tú eres la autoridad, pero veo cómo te ayudo para gestionar al grupo, claro. Y realmente el Turco le tuvo confianza de más y lo aguantó de más. Ya después se dio cuenta que no se pudo, pero sí fue los tipos difíciles para la gestión de grupo y para el entorno y lo que vivió. Volvemos a lo mismo. Hace poco salió Cardona, que realmente como ser humano es un buen ser humano. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero el tema conflictivo, el tema de egos, el tema de lo que él traía, hace poco salió que él ha vivido con una depresión. Eso lo declaró él. Sí. Y a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, él fue uno. Reina era difícil, Reina. Reina, mi compadre. Yo con él me llevo muy bien. Nos llevamos. Sí. Yo creo que todos. Sí. Hasta la fecha hablo. Pero era para el grupo difícil. Era por más pero que hablamos, más con la directiva. Más sí, con, era yo sí, creo más directivo, sí, ¿no? Sí, más él. Es decir, por sí, más que hablábamos con él, bueno, me tocó a mí. Hablamos algunas veces. Güey, dale, porque... No sé, nos iba a ayudar. Güey, somos un grupo bueno, dale. El grupo una vez nos juntamos y hablamos porque... No me acuerdo qué había pasado, que no quiso viajar y que no iba a jugar titular y bla, bla. Sí. Y hablamos con Buse, oye, pues es un tipo que nos da. Sí, si está bien, nos va a dar. Es un jugadorazo y nos va a dar. Fuimos y hablamos con él. No, sí, el problema es con la directiva. Nos dijo, sí. Mi tema es otro. Y él era muy enfrentarse contra como los jefes o ponerse a su altura. Era muy así de ese estilo. Sí. O es, no sé. Le mando un saludo al Angelito Reina, que puede venir algún día, fue parte. Sí. Pero era bien complicado para los grupos. En Chivas me tocó y volvió a pasar lo mismo. Se peleó con la directiva, con el entrenador, no me acuerdo. Y yo ahí yo ya no me quise meter. Yo desde el principio dije, yo creo que viene mejor porque viene un conflicto. Y nada más dije, ¿cómo es Reina? Y yo, pues es un gran jugador. Si está bien, con el grupo nos va a ayudar demasiado. Sí, yo ya no quise yo meterme porque al final termino en conflicto con él. Sí. Y pues al grupo eran muchos jóvenes, era distinto. Acá éramos todas figuras. Entonces llega Reina y como que dice, ay, cabrón. Que aquí yo no siempre voy a soy poder la figura y no sé cómo que le movió. Al pero, principio le costó. Sí, le costó. Costó porque pensó que era, o sea, el Chupete para nosotros era el mejor, ¿no? Sí, sí. No lejos, lo respetábamos al Gordo porque, pues, la verdad,
Era un jugadorazo. ¿Pero quiénes estaban? ¿Nos estaba Cabrito? Estaba Lucho, estaba Lucho. Pero él llegaba a sumar. ¿Sí? Él llegaba a sumar, sí, entonces sí, él no lo entendía. Para ser uno más. No, exactamente, no veníamos a trabajar para él. Él tenía que trabajar para el equipo. Para el equipo, sí. Y eso fue lo que le costó mucho trabajo y después ya se pelea con los directivos. ¿Te acuerdas cuando entrenaba por separado después? Sí. Pero, no, cuando lo, separado. Pero cuando lo hizo Oso, cuando ahí se dedicó a jugar. No recuerdo bien cuál torneo fue, pero hubo... Sí, sí, muy bien. Cargaba el equipo. Sí, sí, muy bien, la verdad. ¿Otro más que te haya tocado? No, mira, a mí la verdad, no yo coincido contigo, porque a mí me toca Cardona justo cuando llega. Llega cuando llegó Mejía, llegó Jimmy, Stefan y estaba Dorlan. Entonces fue medio complicado el poder acercarlo con el grupo. Fue algo difícil porque ellos... eran colombianos, por eso dices. Sí, o sea, como que tenían un grupo y era más complicado de repente el poder acercarse, el poder romper esa barrera para unirlo. Creo que costó un poco más. Me parece que pasó el tiempo y ahí como que él empezó por adaptarse. No sé. Era difícil. Dímelo, güey. Dilo, suéltalo. Se fue. Estamos hablando de lo que ya se vivió. Estaba pensando, pero no. Digo, en su momento, cuando estábamos entrenando, que también llegó Gracián. Ah, Gracián. También fue complicado que él se sentaba en el balón y todo. Chupete en su llegada también fue difícil, ¿no? Sí, el entrar al grupo. El primer torneo. El pelón también. Se quería ir, dice que se quería ir. De hecho... Cuando lo quiere el Boca, quiere ir. Él llegó con Miguel Herrera. No, antes. Él llegó con Miguel Herrera. Con el Piojo. Fue donde salen las noticias. Y ahí tuvo detalles donde sí fue complicado cuando él llegó. De la porque no se adaptaba al grupo, andaba muy solo. Fue goleador, güey. Sí, fue medio difícil. Sí, no, era el top. Chupete cambió el chip. Yo creo que después, en la época... De la Volpe, puede ser, como que ya lo acobijaron más el grupo. Sí, sí, porque su primer torneo no fue tan bueno. Después arrancó y fue lo que sabemos, ¿verdad? Pero el primer torneo de él fue complicado y sí tuvo por ahí unas fricciones. Sí, me acuerdo. Sí, pues te digo, porque a mí también me tocó verlo y vivirlo con el cuerpo técnico que estaba. Fue medio complicado. Darwin, tú no te puedes tú... autonombrado. No. Alguien pensando de nada, Atlas, no. ¿El Negrito Sandoval no te tocó? No tocó. Ah, estaba en Chivas el Negrito. Sí, no. Ese era difícil también, pero sí, en el buen sentido, o sea, difícil porque también queríamos que estuviera bien, pero era un desmadre el pinche Negrito, estaba cabrón, o sea. Sí, como compañero de los mejores. Era bueno. De los mejores. Bueno. Como compañero de los mejores. Pero sí, también... Hace poquito salió en un podcast también hablando. Ah, claro. Y lo habían metido, creo que lo metieron a la cárcel. Porque traía un problema ahí, no sé de qué cosa, pero... ¿Él salió diciéndolo? Sí, entonces traía... Como que, sí, no sé qué, no quiero decir... No, de más, por eso te digo. Pero sí salió diciendo y dice, suta, güey, está cabrón porque al final volvemos a lo mismo de todo lo que hemos vivido y de que las tentaciones y el que se acaba el fútbol y luego qué haces, todo eso. Sí. Pero sí, entonces allá... Sí. No, y aquí también me tocó también con Ángel y también me tocó en Veracruz con... Ah, te con Reina, me tocó allá. Pero de ahí más no... Digo, lo mismo, ¿no? O sea, su actitud, su forma de ser, pero no... Pero Reina era... Era más... Andaba más alejado, en su onda y agarraba onda mucho siempre a los chavos. Sí. Agarraba mucho a los chavos. Se andaba mucho con Carreño, se llevaba más con ellos, con otros se llevaba bien, pero... Con Carreño, con... Sí. Ah, pues hacían el festejo ese. De la lucha libre. Que bien lo hacían, güey. Parecían luchadores de verdad, güey. Sí. A Luche y, sí, y sí, el Carreño el santo, ¿no? No, el Rey Midas. A ver, una opinión rápida. ¿Qué te puedo decir? La verdad, el trato como persona creo que es lo que acaba ganándote, convenciéndote. Sí. No te puedes enojar con una persona como él. O sea, es muy difícil que él no llegue a sacar lo mejor de un jugador. Porque hablo lo mejor, o sea, me refiero a la persona. Te convence, te trata bien, respeto, amable. Sí. O sea, te da mucha confianza. Yo creo que el secreto de él como entrenador es que de alguna manera te deja que tú explotes el 100%. O sea, no te mete una presión, él sabe lo que eres capaz. Como dicen, oye, ¿qué le puedes enseñar a Aldo de Nigris si está jugando? O sea, se ponía ahí y decir, Aldo, ¿qué te puedo decir yo que hagas? Toma la decisión tú, chupete, orienta, coge. ¿Qué te puede decir Osorio? Él nada más se sentaba. ¿Cuándo te daba una indicación? Decir, oye, haz esto y esto. Yo no me acuerdo. No. Pero sabes lo que está haciendo. Claro. Es gestión. Sí. O sea, te deja libre. Entonces, te deja libre. Ese era, ordena el equipo y dice, libertad. Entonces, yo creo que eso era lo más complicado. Decir, oye,
David, pues, ¿qué te puedo decir a ti? Tú haz lo que tengas que hacer. Perdón, es que me estaba acordando de Buse cuando se cayó en Estados Unidos. Esa es muy buena. No, Buse no, también. Respeto, profe, no, todo respeto. Ahorita no, sí, pero, ahí ya hablaron. Pero ellos ya hablaron. ¿Quién fue? Ya dieron su opinión de Bucetich, extraordinaria. Severo, la hiena número uno. Se empieza a carcajear como las hienas. Ahorita vamos con ellos. Y ya vamos a terminar con esto de Bucetich. Entonces, estábamos en Estados Unidos, en una interliga, no me acuerdo, un partido amistoso, no recuerdo. Y él estaba con su libretita y con los balones. No la quiero contar hasta que esté él, pero no, la volvemos ya, a ver. Y pues entre que estaba sacando los balones de la bolsa y el grupo en general, íbamos trotando alrededor de la cancha. Ya te imaginas el grupito que era, ¿verdad? Entonces íbamos trotando y el profe, donde quiere sacar los balones y como acomodarlos, pues eran muchos balones, como que termina pisando uno de los balones y se va así como una voltereta y no suelta la tabla, la tableta donde escribe sus análisis, y se da la vuelta así como si fuera, o sea, dilo. Eso lo dijo, Severo fue el que me dijo, él fue el que dijo, era como un osito panda que giraba en todo su eje y se da la vuelta. Y nosotros justo íbamos pasando y seguimos trotando, aguantándonos la risa, hasta que llegamos allá. Y se escuchó la carcajada. Y nada más se escuchó del fondo. ¡Ay, cabrón! Se aguantaron hasta la media cancha. Pero son de las cosas de que se te quedan, güey. Pero bueno, Severo fue el que dijo lo de un panda o de... No, panda. Pero todo el cuerpo técnico era muy bueno. Todo. Barra, pan de Dios. Barra, güey. Barra. No, todos eran buenos. El profe Miguel. Es que ese es su virtud. No, el profe Miguel. ¿Tú qué opinas de que se miró ese día? Tú, Bucetich, rápido, algo rápido, que ya nos vamos a ir. No, pues igual que Miguel, o sea, el que te dejaba jugar y que tú estuvieras bien. Y hablaba también mucho conmigo de que cuidar, como dice, como lo que dijiste, de como un padre. ¿Es eso? De que el uh-huh. el fútbol no es para siempre, son 10, 15 años de carrera y cuando te retiras, comienza tu vida apenas. Claro. Y la verdad le aprendí mucho a eso y muy agradecido. Sabio, también. Un padre para todos. Ya he hablado mucho. Y a todos los traía pues, tranquilitos. Osorio. No, agradecerle al viejo por lo que hizo por nosotros. El viejo siempre se portó a la altura. Nunca nos reclamaba nada. O sea, el viejo era, señores, ya saben qué hacer. Denle para adelante. Sí, si algo pasa, sí. Yo estoy detrás. Exactamente. Eso era muy importante. Sí. Pasa algo con el grupo, que si eso, yo los protejo, yo estoy detrás. La flexibilidad que tenía hacia nosotros, es decir, oye, profe, andamos cansados, va. Cambiamos el plan, Miguel. Cambiales, bájale la carga para que el próximo partido. Saca la toallita. Saca la toallita. Las toallitas de masajito. La toallita famosa. Saca la toallita. En Japón, en Japón. Y fue así. Y quedamos en tercer lugar por la toallita, es lo que decía. Y así. Al otro lado. No, pero es eso. Pero también te sentías comprometido a hacer las cosas bien. Eso es. Oye, yo no puedo fallarle. Eso es. No puedo fallar. Eso es. Si te comprometías. Cuando nos lo dijiste tú. Que éramos ganas cuando ya estaban para sacarlo. Que nos dijiste, no vamos a tener otro como no. Es bueno, típico, es va todo ya borracho esa plática. Solo, güey. Ya para irnos. Bueno, no sé si tenemos tiempo. Pues me quedé sin dinero. Préstame ahorita. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a todos. El viejo, güey, el Querétaro. Fíjate, nos juntamos varios. Allá, sí, ¿verdad? Güey. Sí, con Ronaldinho y todo. Estuvimos a punto de hacer sí, la remontada. No, que si queda campeón. Contra Santos. Sí, contra Santos. No, yo decía, viejo. Campeones de copa, no, sí. Al viejo sí. Lo queremos y lo respetamos casi, muchísimo. Casi, ¿eh? Por eso la gente rayada, la verdad, respétenlo, cabrón, al profe, porque lo vale. Nos pusimos a platicar 5 jugadores en ese momento con el profe. No encaramos. Tito Villa, el Negro Martínez, Ciña, tu servidor, y no me acuerdo quién más. Volte. No estaba. No me acuerdo. Pero le dijimos, profe, ya no le diga nada a Ronaldinho. Lo único que queremos es que juegue. ¿Qué le vas a hacer a un jugador como ese? No, nada, que le mandan nada. ¿Pero ustedes no hay bronca? No. Dele para adelante. Así, o sea, es la calidad humana que tienes. Sí. El grupo primero. El grupo primero. ¿Les molesta a Ronaldinho? No, sí, no molesta. Ok.
Estoy seguro que le hacía la chingada a Ronaldinho. No nos molesta porque me platicó ahí un poquito lo que era gestionar. Ah, ¿no les molesta a ustedes? Dale para adelante, que sume. Sí. Si ustedes están bien, dale, que ponga su granito de arena. Al cabo entra y hace algo. Es verdad. Pero bueno, nos vamos. Muchas gracias a todos. Segundo capítulo del Reencuentro Rayado. El siguiente capítulo, la siguiente semana, vamos a hacer todo lo posible, pero queremos al Rey Midas. Ya hablamos un poquito de él. Sí. Severo le puso el apodo y va a contar la anécdota nuevamente. Gracias, gente. Gracias. El apodo ya.